Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar agradeceros aquí a todos los medios aquí presentes para cubrir lo que serán las segundas jornadas gastronómicas Bob & Meat & Wine que se llevarán a cabo en este mes de febrero, exactamente los días 10, 11 y 12 del mes próximo. También agradecer a los aquí presentes en esta mesa, en esta presentación. Empezaré de derecha a izquierda. Tenemos a Enzo Díaz, que es nuestro chef ejecutivo de Bob & Asador, el cual estará encargado de llevar una misión bastante importante y es elaborar una serie de menús junto a una serie de cocineros de relieve gastronómico muy importante en tanto nuestra ciudad como fuera de ella. Entonces, la tarea que le hemos encomendado a Enzo para este año yo creo que es superar las expectativas incluso que las que hicimos el año pasado y por tanto pues te deseo lo mejor y coraje para ello, Enzo. Después tenemos a Juan José González, que es el presidente de Cimarbella. Juancho, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. A mi derecha tengo a Miguel Romero Cuevas. Miguel Romero Cuevas es el director de la marca Sabor a Málaga, que todos vosotros conocéis. Es una marca que pone digamos, en primera línea los productos de calidad de nuestra provincia. Y como nosotros, como restaurante de la provincia de Málaga, y en concreto en Marbella, queremos ser partícipe de esta marca. Y hoy tenemos a bien recibir por parte de Miguel pues la insignia de esta marca, que entendemos que si queremos defender los productos de proximidad y ponerlos en valor, necesitamos ser partícipes de esta bonita aventura que se inició en el año 2012 aquí en la provincia de Málaga. A mi izquierda tengo a Laura de Arce, es la directora general de turismo del Ayuntamiento de Marbella. Muchísimas gracias también por estar aquí. Y como en todos los eventos que hemos llevado a cabo, pues la iniciativa y la apuesta por parte del Ayuntamiento es de agradecer. Y en este caso, pues agradecerte tu presencia hoy aquí. Y a la izquierda, nuestra última amiga aquí en la mesa es Ana Bravo. Ana Bravo es una abogada de Marbella bastante conocida desde hace muchísimos años. Pero aparte, es patrona y secretaria de una fundación que se llama Fundación Arena. Es una fundación sin ánimo de lucro, que hace cosas muy bonitas y que explicaremos un poco a posteriori para que entre todos a ver si podemos dar un poco más de difusión a estas iniciativas, que entendemos que cada día la conciencia solidaria debe ser algo que todos, establecimientos o no, apostemos por ello, ¿no? Bueno, en estos dosieres que tenéis aquí delante está prácticamente todo el programa, pero me vais a dejar a bien hacer cuatro pinceladas en qué van a consistir estas jornadas, ¿no? En estas jornadas tendremos ponencias de gente, todo en torno al mundo bovino, al mundo de la carne, unas ponencias muy interesantes, seguidas de degustaciones de producto malagueño y también de fuera de Málaga, evidentemente. Tendremos menús a 8 y a 10 manos. Tendremos lo que le hemos llamado sorpresas dulces y espirituosas. Y sobre todo después tendremos una serie de charlas, coloquios con profesionales del sector, del mundo de las carnes, del mundo de la cocina, en definitiva del mundo de la gastronomía. Estas jornadas que se iniciaron el año pasado nos brindan la oportunidad de seguir demostrando que la cocina andaluza, la cocina malagueña y la cocina en concreto aquí en Marbella es una cocina que cada día se mejora a sí misma, y es por ello que con iniciativas de este tipo queremos poner nuestro pequeño granito de arena a fin y efecto de poder conseguir el día de mañana pues que Marbella sea esa capital de la gastronomía española, ¿no? Hace dos años fue Almería, este año 2020 le ha tocado a Murcia, y creo, y luego nos explicará mejor Laura Arce, que a lo mejor está un poquito más informada, si podremos ser capaces de que Marbella presente la candidatura para poder ser el capital gastronómica española para el año 2021. Ya veremos si podemos conseguir esto, pero creo que sería importante para que Marbella fuera un referente ya más que consolidado a nivel gastronómico, ¿no? En cuanto a las ponencias, pues bueno, hay muchas y de varios tipos. Tenemos una titulada Ibérico entre burbujas, en donde vamos a degustar jamones maridados con cava.
El jamón, como todos sabéis, pues bueno, tiene muchas partes diferentes y hemos entendido que maridar el jamón con cavas de largas crianzas, diferentes crianzas, puede ser una experiencia organoléptica muy, muy interesante. Después vamos a tener otra ponencia que se titula Buey o vaca vieja. Aquí va a venir un experto en la materia, en este caso del norte de España, para poner de relieve pues bueno, las diferencias entre ambos animales. Y en este caso lo vamos a maridar con toda una serie de vinos olorosos, amontillados, generosos, para que la gente se dé cuenta que la carne no solo se marida con vino, sino que también se puede maridar incluso con vinos del estilo que os acabo de decir. Después tenemos una familia muy interesante, que su empresa se llama Terraway. Es una familia que hoy en día, que es tan complicado obtener bueyes de calidad, es una familia que ha apostado por la crianza de los bueyes. Criar un buey es, entre otras cosas, carísimo, porque el animal, como os podéis imaginar, consume cantidades ingentes de pienso, de comida, y es una familia que ha apostado por ello, y van a venir aquí a darnos una pequeña charla, porque en estos momentos tienen uno de los bueyes más grandes que yo creo que existen en toda Europa. Como nombre le han puesto Pocholo, no sé a qué obedecerá, pero se llama Pocholo y pesa 2.100 kilos a día de hoy y todavía lo siguen engordando. Es decir, que cuando lo sacrifiquen seguramente sea una pieza digna de estas de hacer mención, ¿no? Y después, la última de la ponencia es una que le hemos titulado La importancia de llamarse Wagyu. El Wagyu es una carne que está muy en boga de todo el mundo desde hace muchos años, pero vamos a hacer, digamos, una especie de debate entre el Wagyu australiano, el Wagyu japonés, el de raza pura negra ibérica, que es como se llama, y el Wagyu nacional, el Wagyu español. Es un Wagyu que se hace desde hace unos años en Burgos, y queremos que entre tres expertos en la materia pues debatan entre sí cuáles son las características y las propiedades de cada uno de ellos. En definitiva, son ponencias todas en torno a la carne, que creo que pueden ser muy interesantes para todos aquellos que quieran asistir. Después, degustaciones. Antes de empezar con los menús de degustación, tendremos aquí fuera en la terraza, si el tiempo lo permite, seguramente lo permite, porque una de las cosas que tiene Marbella es que tenemos un clima fantástico, es toda una serie de degustaciones de productos malagueños, en gran parte, con el distintivo ya de sabor a Málaga, cosa que también es muy importante para nosotros. Y después pasaremos a los diferentes menús cada día, ¿no? El primer día Enzo va a tener como compañero de viaje, si no me equivoco, y dejar que lo vea, a Diego del Río. Diego del Río es un cocinero que lleva muchos años aquí en Marbella, llevó la gerencia y la gestión de la cocina del Lago con Estrella Michelin. El segundo día Enzo va a compartir los fogones con David Oliva. David Oliva ha sido un cocinero que ha estado 10 años como jefe de cocina con Dani García en Contradicción y en todos los sitios donde ha estado Dani durante 10 años. Y después vamos a traer de Córdoba un chico, bueno, un cocinero que se llama Quisco García, que ostenta también una estrella Michelin desde el año 2011. Un restaurante se llama El Choco, creo. Sí, se llama El Choco. Como os dais cuenta, son perfiles, son grandes espadas de la gastronomía andaluza, y queremos que compartan con nosotros estos días. Desde el día que les propusimos la idea, enseguida aceptaron, y bueno, porque ya conocían de las jornadas anteriores que hicimos el año pasado. También tendremos, pues bueno, las degustaciones, las sorpresas dulces y he titulado espirituosas, porque gracias a grandes marcas de bebidas, digamos, de este tipo, pues degustaremos grandes licores, rones y demás. En definitiva, unas jornadas que creo que van a ser del agrado de muchísima gente. Indicar también el concurso de cocina. Y el año pasado la verdad es que fue una cosa muy entretenida y muy divertida para los que aquí lo presenciamos. No quiero enrollarme mucho más, pero sí que me gustaría agradecer a una serie de sponsors, porque claro, todo este montaje como iniciativa privada y como un solo restaurante no se suele dar. Esto que estamos aquí organizando, como al igual que el año pasado, obedece más a un tipo de empresa o a un tipo de feria, incluso me atrevería a decir, que no solo un restaurante, pero entendemos que
queremos seguir luchando por la fuerte estacionalidad que tenemos aquí en Marbella, y creo que iniciativas de este tipo, poco a poco y cuando estén cada vez más consolidadas, pues haremos que el turismo no fluctúe con esos picos tan remarcados, y por eso nuestra intención de seguir año tras año para que estas jornadas sean digamos una nota en el calendario obligada para todos aquellos que amantes de la gastronomía. Y finalmente, sí, quería agradecer a sponsors, es lo que estaba diciendo. Nuestro sponsor principal es Central de Carnes, es del grupo de Los Norteños. Es una empresa que, a pesar de que están ubicados en Madrid, tiene una central, una estructura muy, muy, muy importante aquí en Málaga, y sé que a partir de dentro de poco van a empezar a hacer una hamburguesa con el chivo malagueño de Canillas del Aceituno. Yo creo que es una iniciativa muy, muy, muy importante, y que bueno, que a buen seguro Sabor a Málaga tendrá en cuenta para este distintivo tan importante. Asimismo, quiero agradecer a Agua San Pellegrino, a Guapana, Coca-Cola, que es la empresa que va a patrocinar este concurso de cocina para jóvenes talentos o ya talentos consolidados. Bueno, aquí tenemos, es que no llego a verlo, ah sí. Este año también hemos apostado por una cerveza malagueña, cerveza Victoria. Es una cerveza que está buenísima, se ha dicho de paso, y queremos potenciar por marcas aquí de nuestra zona, de nuestra provincia. Y ahora sí, una cosa muy importante que quiero remarcar. Este año, a diferencia del anterior, y a pesar de con otras empresas que tenemos del grupo, siempre hemos participado en eventos solidarios, este año vamos a participar en un evento solidario muy bonito, que viene de la mano de la Fundación Arena. Es una acción solidaria que se llama Soledad Cero Vida 10, que es para paliar y ayudar a todas aquellas personas mayores que no tienen ningún tipo de asistencia, que tienen que pasar esos últimos años de su vida solos. Entendemos que es un proyecto muy bonito, entonces Boven va a destinar parte de estos ingresos que vamos a tener de estas tres jornadas precisamente a esta acción, que Ana, que es la patrona y secretaria de esta fundación, nos dará más información al respecto. Por mi parte, ya os lo digo, agradeceros vuestra asistencia aquí nuevamente, saber que después de esta presentación vamos a tener un pequeño cóctel con vinos precisamente de Ronda, vinos ya con certificación Sabor a Málaga. Y bueno, espero que lo que nos haya preparado Enzo sea del disfrute de todos vosotros, y que bueno, pues ahora voy a dar paso a la palabra, si me lo permitís, empezaremos con Laura de Arce. Laura. Estar aquí compartiendo con vosotros esta tarde hoy. Muchísimas gracias por invitarnos también a participar con vosotros en estas jornadas. Creo que debemos de daros la enhorabuena por esta segunda jornada, por esta apuesta gastronómica que sabéis que el Ayuntamiento también está haciendo para este año 2020. Ya se presentó la semana pasada en Fitur. El hecho de que la línea transversal de toda la promoción turística de este año va a estar muy, muy, muy basada en el tema gastronómico, que en Marbella es tan importante, que todos conocemos, pero que creo que no tiene por qué, o sea, quedamos por hecho que todo el mundo conoce, pero no tiene por qué ser así. Sabéis que nos visita mucha gente, sobre todo este año, muchísimo turista nacional, que de alguna manera siempre tiene algo que ver con Marbella, pero a veces no tiene por qué ser la gastronomía el punto de mayor conocimiento, con lo cual esa candidatura que vamos a presentar para Capital Gastronómica va un poco enfocada a que el cliente nacional conozca perfectamente la oferta y que pueda hablar de nuestra oferta, así como habla de otras muchísimas bonanzas que tiene la ciudad, y a partir de ahí pues seguiremos creciendo para que también internacionalmente pues nos puedan conocer. Decir que este tipo de jornadas son las que, y sobre todo donde, en el momento en que se hacen, en un mes de febrero, que lucha con esa estacionalidad que tanto odiamos y que tanto trabajamos para evitarla, pues es muy de agradecer, es una apuesta importante. A mí me encantaría que tuvieseis un éxito fantástico y sobre todo que siguiesen siendo y que crezcan y que cada año podamos reunirnos de nuevo, ¿no?, en una jornada de este tipo. Desde aquí me gustaría invitar a todo el mundo, no solo por la calidad del evento en sí, sino también por esa parte benéfica que contabas, con lo cual, desde aprovechando estos micrófonos para que todo el mundo sepa que 10, 11 y 12 de febrero tienen una cita casi obligada con vosotros. Así que muchas gracias de nuevo por invitarme y por
hacer este tipo de eventos que también nos vienen a todos, a la ciudad. Aquí, bueno, en primer lugar, disculpar a nuestro vicepresidente, Juan Carlos Maldonado, que no ha podido estar, pero bueno, vengo en representación de la marca Sabor a Málaga. En segundo lugar, darte la enhorabuena, Francés, por esta iniciativa. La verdad que todavía joven, segundo año, pero que muy, muy importante. Y en tercero, pues agradecer a Francés y a Boven la apuesta que ha hecho y que está haciendo por el producto local, y que al final, desemboca, ¿no?, pues también en la adhesión a la marca Sabor a Málaga. Sabor a Málaga, no sé si conocéis, pues la marca de la Diputación Provincial para la promoción de los productos autóctonos. Y ya, o sea, estamos poniendo en valor ya productos locales del año 2012, y queremos ir un pasito más adelante, no solo poner en valor los productos en sí, sino su valor gastronómico, y esto viene de la mano de referentes en gastronomía como es Boven, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros es muy importante que establecimientos de este prestigio, pues primero quieran apostar por el producto, y segundo, apostar también por la marca. Vale, entonces, Francés, la verdad que pues nosotros es un placer y un orgullo poder contar con vosotros, y estamos muy agradecidos de que establecimiento, o sea, tu restaurante, pueda pertenecer a la marca. Y por lo demás, la verdad que también es un placer, bueno, participamos también, he visto, a través de la escuela de Benavís, que es también de la marca Sabor a Málaga, y también para nosotros es un orgullo saber que hay productores adheridos, como Bodegas Excelencia, ¿no?, que participa en el cóctel posterior, pues en este evento. Y por nuestra parte también invitaos a todos a que participéis en estas jornadas, las disfrutéis seguro, porque son muy importantes y se está poniendo en valor, ¿no?, estos productos, y también el valor gastronómico de toda la oferta, no solo de Marbella, porque Marbella es un referente a nivel provincial. Pues la verdad que se está poniendo en valor Málaga y Marbella como destino turístico. Así que muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Francés y a Boven la invitación que nos ha cursado para estar presentes hoy en esta rueda de prensa y en las jornadas. Y continúo con los agradecimientos. También quiero agradecer a Boven y en general a todas las empresas de la familia Solé, pues que han creído siempre en el asociacionismo empresarial y son miembros de Cid Marbella desde hace muchos años. Con lo cual contribuyen a que el tejido empresarial sea más fuerte y pueda luchar por sus intereses. Y por último, agradeceros la organización de estas jornadas. Es una aventura cargada de una bendita osadía, porque hacerlas en febrero, desde un solo restaurante, como has mencionado, tiene un mérito enorme. Pero yo creo que anuda perfectamente bien con la línea que está diseñando el Ayuntamiento y que vimos el otro día en Fitur, de convertir a Marbella en un referente de alta gastronomía. Me ha encantado escuchar pues las ponencias con las que vais a contar, que son de un altísimo nivel. En fin, ansioso porque comencéis, porque tengáis mucho éxito, y también reconoceros vuestra labor de responsabilidad social corporativa, atrayendo acciones benéficas como la de Arena, que me parecen fantásticas. Tenemos muchas personas, y cada vez va a haber más, que necesitan del apoyo, de la compañía, de la conversación y del cariño, que no tienen porque viven solas y nadie se acuerda de ellas, o los que se acuerdan viven lejos, y me parece una acción fantástica. Con lo cual, felicitaros tanto a vosotros como a Boven por esta iniciativa, que me parece estupenda, y nada más. Fundación Arena es una fundación malagueña muy pequeñita, somos 10 patronos, que somos como el Consejo de Administración de una sociedad,
son los que impulsamos los proyectos, planificamos las actividades, buscamos la financiación, gestionamos los recursos, representamos a la Fundación. Se fundó en el año 2007, es un grupo de amigos que colaborábamos de distintas maneras con distintas fundaciones y asociaciones en proyectos muy variados de todo tipo, y detectamos que en Málaga, en toda la provincia de Málaga, bueno, porque todos somos de la provincia, había un problema social que era la soledad de las personas mayores, que no atendía ninguna otra fundación y que a día de hoy solo atiende la Fundación Arena. Entonces, bueno, pues decidimos, se constituyó la Fundación Arena en el año 2007 y en el año 2008 arrancamos con el programa Soledad Cero Vida 10, que es el único proyecto que hacemos a nivel nacional. El proyecto consiste en paliar la soledad de las personas mayores. Es increíble pensar que en Málaga, en toda la provincia de Málaga, haya más de 20.000 personas que viven solas. No es algo que diga la Fundación Arena, que nosotras toquemos a las puertas y veamos qué personas están solas físicamente, sino que son los centros de salud los que nos derivan a las personas que ellos detectan por sus enfermedades físicas o mentales que acuden a esos centros de salud, van creando un registro de las personas que viven solas. Estas personas que viven solas no es que necesiten una asistencia en sus labores o a vestirse o hacerse su comida. Lo que necesitan es no estar solas, no sentirse tan solas. La soledad, cuando alguien la busca voluntariamente, casi todos los que estamos aquí en edad laboral, conciliando vida familiar y laboral, soñamos con la soledad en determinados momentos. Pero cuando la soledad es impuesta día tras día, tiene unas consecuencias físicas y mentales terroríficas. Ese es el motivo por el que la Fundación Arena tiene como programa estrella y no se quiere expandir a otras cosas, aunque colabore con otras asociaciones que pidan nuestro apoyo, a otro tipo de grupos sociales que están cubiertos por otras fundaciones o instituciones públicas y privadas, ¿no? En Málaga actualmente tenemos 762 personas mayores que atiende la Fundación Arena. ¿Cómo les atendemos? A través del voluntariado. El voluntariado, perdón, supone un año de compromiso, 2 horas de dedicación a esa persona mayor que se le asigna al voluntario de asistencia en su domicilio. Si la persona está bien, pues salen a pasear o a tomar un café, o le acompaña un médico, le acompaña a una farmacia. Se convierten en un compañero, no hacen ningún otro tipo de tareas, no es su función. Estas personas voluntarias reciben una formación de la Fundación Arena en distintos ámbitos sanitarios, para poder detectar pequeños inicios de infarto o de un ictus, para poder contárselo a estas personas mayores y que ellos puedan reaccionar a tiempo si están solos, haciendo el aviso pertinente, o si a ellos les pilla allí, pues detectarlo inmediatamente. Se les hace formación en mediación, porque muchas personas mayores sufren en su soledad los conflictos que pueda haber en su entorno familiar, que aunque esté lejos, conocen. Entonces, es una mera, no son profesionales, pero con esas pequeñas pautas consiguen paliar ese tipo de sufrimiento que el conflicto familiar o vecinal les pueda ocasionar. Las personas mayores reciben formación en smartphone. No es que vayan a usar los móviles como nosotros, pero sí les permite seguir en WhatsApp a nietos, a hijos, a sobrinos, a familiares, seguir en Instagram, y entonces participan de alguna manera de ese día a día de personas muy queridas que no pueden disfrutar físicamente porque no los tienen cerca. Dentro del programa se incluye cada mes una actividad cultural para las personas mayores. Por ejemplo, este mes han ido a la fábrica de Coca-Cola, hacen una visita, luego les dan una Coca-Cola y unas patatas, lo disfrutan tremendamente. En Navidad, pues van a ver las luces de Navidad, toman churros en Casa Aranda, que es creo que es su actividad favorita del año. Una iniciativa muy bonita que llevamos 2 años haciendo, pues hay un Papá Noel navideño y unos pajes y unos Reyes Magos. Los mayores que quieren escriben una carta de algo que quieran que no supere 25 euros y se difundió en los medios. En una hora se colapsaron las líneas de personas voluntarias, no necesariamente de nuestro grupo de voluntariado,
anónimas que querían participar en la iniciativa, recibían la carta de esa persona mayor, compraban ese pequeño obsequio y se lo llevaban físicamente, vestidos adecuadamente, en el Día de Reyes o el día anterior, a las residencias o a sus domicilios. Muy llamativo y muy emotivo leer las cartas de esas personas mayores. Yo realmente pensaba que esas cosas ya no existían en el mercado. En una toquilla, un estuchito que tenían nuestras abuelas, ¿no?, con la cremallerita para limarse las uñas, el bastón, la boina, ¿no?, ese tipo de cosas. El enriquecimiento que supone para estas personas el acompañamiento es algo que quizás es difícil de entender contado por mí desde aquí, ¿no? Por eso me encantaría invitaros a todos a que en cualquier evento de Fundación Arena pudierais asistir, porque nos suelen acompañar estas personas mayores, por ejemplo Mari Pepa, que tiene 92 años, que ya oye mal, escucha regular, ve regular, todo con las gafas, ya no puede coser porque tiene artrosis, pero ella cuenta cómo su voluntario va los martes, porque acumula las 2 horas, eso ya luego ellos se organizan y hacen, lo hacen como mejor les venga, y ella dice que ella se arregla todos los días de la semana, porque vaya que el voluntario llame en el último momento que tiene que cambiar la cita, que le ha surgido algo, y no quiere tener que perder tiempo en arreglarse, porque lo que tiene son 2 horas, entonces quiere estar preparada y que todos los días está vestida, y la teníais que ver, su broche en el pelo, su moño, su bolso, las uñas, todo, solo esperando por si acaso estar lista para poder salir a pasear o quedarse en casa si hace mal día con el voluntario. La Fundación Arena también asiste 13 residencias de personas mayores, pues solo aquellas personas mayores que no las visita nadie. La soledad en esos casos es todavía más dramática que la gente que está sola en sus casas, porque cuando ven que los demás compañeros de la residencia sí son visitados y ellos no, enferman. El caso de Concha, otra señora de 74 que se intentó quitar la vida y en el Hospital Civil de Málaga le hablaron de la Fundación Arena y acudió. Tiene 2 hijos autónomos que viajan muchísimo, ya sabemos que los autónomos en este país es un poquito complicado y que no paran. Y entonces el psiquiatra recomendó que ingresaran a una residencia de mayores. Desde entonces tiene una voluntaria maravillosa, Cuca Larios, que la visita en la residencia. Cuando llegó allí la voluntaria por primera vez, estaba en la cama, no andaba, no quería comer, no hablaba con nadie. Ahora, a día de hoy, acude con nosotros a eventos para dar su testimonio, te dice que le hemos salvado la vida, hace de voluntaria dentro de su propia residencia, ayudando a los celadores, ayudando en el comedor y dándole conversación a los demás y compañía. Entonces, realmente yo os cuento 2 pequeños testimonios, pero son muchos los que os podría contar. Os invito a que, de verdad, si tenéis la posibilidad, acudáis a la sede de la Fundación buscándonos en la web o a cualquier evento nuestro. Agradeceros la difusión que esto supone para la Fundación Arena y sobre todo agradecer a Boven de todo corazón la generosidad aportando este granito de arena que desde luego va a llegar a los mayores en el día a día de su vida cotidiana paliando su soledad. Nada más, muchas gracias. Este año vamos a contar con la presencia de periodistas gastronómicos, yo diría de primer orden en este país. Y por citaros algunos nombres, va a estar aquí José Carlos Capel, es escritor crítico gastronómico del diario El País a nivel nacional y encima es el presidente de Madrid Fusión, uno de los eventos más importantes a nivel gastronómico en nuestro país. Vamos a tener también la suerte de tener la presencia de Cristina Jolong. Cristina Jolong, aparte de ser presidenta de La Vanguardia, es la presidenta de la Academia de lo que se llaman los 50 Best Restaurants, es decir, aquel restaurante que sale escogido como el mejor restaurante del mundo. Ella es la presidenta de esta academia para España y Portugal, es decir, una persona que desde el punto de vista gastronómico pues tiene mucho que aportar. También tenemos a Jorge Guitián Conde, que escribe para la revista Nas Traveler y que ha sido Premio Nacional de Gastronomía en España. Y también tenemos a Ángel Pardo, que es responsable de marketing de la guía Michelin. Con todo esto, lo que quiero decir es que todo este elenco de periodistas y de gente dentro de la gastronomía hará que ya no solo estas jornadas se difundan de una forma más apropiada, sino que creo que nos pondrán también a Marbella, digamos, en el centro de la gastronomía nacional, ¿no? Y por eso
pienso que era importante pues mencionaros estos cuatro nombres para tener en cuenta. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir hoy aquí y disfrutemos ahora de las cuatro tapitas que nos ha preparado Enzo y los vinos de Bodegas Excelencia. Muchas gracias a todos.